convertíos en literatos y venderéis vuestra alma al diablo. Intentad rozar la perfección retórica y buscad la aprobación de Mnemósine desde el monte Parnaso y seréis escarneados. Emocionaos con vuestras composiciones y seguramente os emocionaréis solos. Pero pese a tales augurios, que nadie os quite el placer de escribir, que este es de lo poco que nos queda en esta vida de nuestra propia libertad individual. Quizás evolucionamos literariamente hablando de escasas maneras. Los conceptos cambian, como cambian las posibilidades y los pensamientos humanos. Privan otros beneficios, más cremásticos quizás, y bueno, parece que a poco o a pocos les importan que pseudoescritores llenen centros comerciales sin haber leído un libro en su vida. Mientras otros se conmocionan y se emocionan solos. Me permito el gusto de transcribir un párrafo de don Francisco de Cañamaque, aquel de los oradores de 1869, de profundo calado intelectual, cimentado en las glorias literarias de otro tiempo, donde, como ahora, parece que al mundo de las letras queda alejado de la sociedad productiva. En esta patria mía, tan atrasada, la literatura es la vigilia del estómago, la miseria, el hambre, lo desconocido, la muerte. Sed literatos y todos los azotes de la pobreza serán con vosotros. Componed versos, muchos y buenos, tantos como Lope de Vega y tan buenos como los de Calderón. Os comerán con su siniestra adversidad los rigores de las musas. Escribid libros, muchos y buenos, tantos como Fernández y González y buenos como los de Valera. Os roerá la polilla que se apoderará de ellos en los escaparates de las librerías. Ser literatos es ser suicida. Mucho bombo, muchos aplausos, muchas lisonjas, pero el estómago desfallecido, los zapatos rotos, el bolsillo escuálido, el casero entablando demanda de desahucio. Escribid para hacer la revolución de las masas, pero os aseguro que poco haréis por la olla. Que ya lo dijo don Adelardo López de Ayala, una cosa es la poesía y otra cosa es el garbanzo. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestro café literario nos rodeamos precisamente de eso, de literatura y de buenos proyectos. Y para eso se encuentra con nosotros Patricia Sánchez Rodríguez Entremera, es coordinadora de la web educativa de la Fundación Querer. Patricia, todo un placer. Igualmente, y muchísimas gracias por acercarte a este rinconcito de literatura de esta Baja Andalucía. Muchas gracias, buenas noches. Pues nada, Patricia, la verdad que siguiendo un poco esto, ¿no?, que hemos sacado quizás de los libros viejos de centurias, sí, pasadas, ¿no?, que me parecía una bonita composición, yo te preguntaba porque decía el escritor argentino Jorge Luis Borges, decía: la literatura debe ser una de las formas de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Te pregunto cómo llega a ti el amor por los libros y en este caso por la literatura. El amor por los libros y por la literatura llega por mi padre, ¿no? Yo siempre recuerdo a mi padre con un libro en la mano. Uh-huh. y bueno, mi casa siempre estaba llena de libros, ¿no? Entonces algo que ves y que se convierte en hábito, ¿no? Entonces, por lo cual ha sido mi padre, sin lugar a dudas, el que nos ha, tanto a mí como a mi hermano, ¿no?, nos ha inculcado la lectura desde muy pequeñitos, ¿no? Que cierto es, ¿no?, que cuando en una casa se respira literatura y poesía y maneras de escribir, hay una gran posibilidad de que nuestros pequeños se apoderen de esos tesoros, ¿verdad? Totalmente, porque son imitadores, ¿no? Los niños son imitadores natos, entonces ellos imitan lo que ven en casa y a lo que están acostumbrados, ¿no? Por lo cual es siempre un bonito recuerdo. Yo también recuerdo en mi casa, ¿no?, esos libros siempre por encima de la mesa y hablar de literatura con los mayores y tal, sí. Y parece que no queda, Patricia, pero siempre queda esa esencia, ¿no?, sí, en los más pequeños, ¿no? Yo sí lo noto mucho en mi pequeña, ¿no?, y ella ya sabe lo que es una biblioteca y lo que es un libro y lo que está bien en este caso y lo que no, y yo creo que todo esa enseñanza es... Sí, aparte, bueno, ante todo el lector no se nace, ¿no?, el lector se hace, claro, ¿no? Yo tengo esa frase que leí que me aplico, ¿no? Entonces yo creo que a los pequeños, desde que son pequeños, hay que inculcarles la literatura, pues como tú dices, el ir a la biblioteca, el llevarlos a los cuentacuentos,
que los niños experimenten, sobre todo desde pequeñitos, ¿no? Y además con lecturas livianas, ¿verdad?, de empezar, porque yo creo que muchas veces el sistema educativo ha errado, ¿no?, de imponer libros y temáticas muy complicadas que hacían que cualquier pequeño se alejase completamente. Sí. Y aparte, bueno, cada niño tiene un proceso, ¿no? Hay niños que aprenden a leer antes, niños que tardan un poco más, pero creo que ahí los padres somos los que tenemos la función un poco de yo pienso que mientras nosotros estemos felices y estemos contentos leyendo cuentos, yo creo que eso se lo transmitimos a ellos, ¿no? Claro. Con lo cual ellos, sin lugar a dudas, van a disfrutar. ¿Me vas a permitir que te lea un pequeño extracto del Curioso Parlante, del señor don Ramón de Mesoneros? Es algo que ya he utilizado alguna que otra vez porque me pareció una manera tan brillante y tan bonita de describir una biblioteca, ¿no? Y decía: siempre que a su paso se encuentre una portada gótico-arabesca y hermosos cierres de cristalería, siempre que vea relucir en el interior brillantes dorados de transparentes y coronada la pintura muestra por el cuerno de Amaltea o por una fama trompetera, aquello, por supuesto, no es una librería, sino un almacén de objetos más útiles, tales como guantes o confitura. Siempre que mires un prolongado mostrador, asediado por multitud de bellezas mercantes, por infinidad de galanes paganos, allí, por supuesto, no se venden libros, sino sedas y cachemiras, y se conocen otras letras que las de precios fijos, estampados en góticos caracteres en el fondo del almacén. Pero cuando ven un menguado recinto de 40 pies de superficie, abierto y ventilado por todas las coyunturas, abiertas las paredes de unos grandes armarios bajo las formas de estanterías, y en ellas fabricadas una segunda pared de volúmenes de todos los gustos y dimensiones, pared tan sólida e inamovible como la que forman en un cuadrilático recinto, siempre que vean este, cortado a su término medio por un menguado mostrador de pinos sin disfraz, tan angosto como banco de herrador y tan plana de superficie como las montañas de la Suiza, siempre que encima de este laboratorio veas varias hojas impresas a medio plegar, varias horteras de engrudo y todo el amenizado con las cortaduras de papel y los restos de pergamino, siempre que detrás acierten a columbrar la fétida estampa de un hombre chico y panzudo como olla de miel de la Alcarria, y vean sobre la abertura de la fama de la trastienda un pequeño nicho en forma de altar con una estampa de San Casiano, patrón de los hombres de letras, siempre que encuentren, en fin, todas estas circunstancias, detengan el paso, alcen la cabeza y verán en los dos esquinazos de la entrada unos misteriosos emblemas de líneas blancas y coloradas, y sobre el cancel un mal formado rótulo en que anticuadas letras dirán forzosamente librería. Bueno, yo no encuentro una manera más brillante, Patricia, de describir una librería, ¿verdad?, en ese Madrid romántico de otras centurias. Bueno, sé que el mundo, y hablamos tanto de la librería porque el mundo de la librería ha formado parte casi indivisible, ¿no?, de tu persona y de tu trabajo, ¿no? Y antes de empezar con el tema de la librería, yo te preguntaría que qué libros han marcado tu vida y por qué. Uno de ellos que ha marcado ha sido El alquimista, ¿no? Creo que se ha convertido también en un libro de autoayuda y que también tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Te da como una serie de lecciones para poder llegar a tu, o para poder crear tu leyenda personal, ¿no? Como es el no rendirse, el quitarse el miedo, el creer en uno mismo, el no ser realista. Muchas veces el ser realista te quita de poder llegar a cumplir tus sueños. Así que es un libro que lo tengo siempre ahí, al que recurro. A la mano, ¿verdad? Sí, sí. Y aparte de la autoayuda, ¿algo más de...? Sobre todo El alquimista es el que ha sido un antes y un después, ¿no? Y al que siempre lo tengo como referencia. Como, ¿verdad?, referencia, sí. Bueno, siguiendo también una faceta muy importante en tu vida, abanderabas, ¿no?, porque ahora mismo no está en práctica, no está en vigor, un proyecto que se llamaba La tinaja de Poppy, que era, bueno, un proyecto educativo, ¿verdad?, y literario, que estaba situado en Granada, ¿verdad? Estaba situado en Granada, sí. Cuéntame un poquito cómo surge ese proyecto, la tinaja de Poppy. Pues surge el proyecto porque, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho leer, como hemos hablado antes, y la literatura. Y siempre he tenido un poquito el carácter emprendedor, ¿no? Siempre me ha gustado, pues, sobre todo crear, ¿no?, y sobre todo compartir, ¿no? Sí que es verdad que a raíz del diagnóstico de mi hijo, utilizo la literatura o utilizo la lectura como herramienta pedagógica, ¿no? Y es la que me lleva, pues bueno, a abrir esa pequeña librería,
para poder compartir, ¿no?, mi trabajo con Javier con el resto de personas o de familias o de padres para que ellos también pues pudiesen utilizar esa herramienta, sin olvidar la parte lúdica, ¿no?, de la lectura. Y bueno, entiendo, hablas de Javier para, sí, que, para que nuestros amigos, es tu pequeño, es tu hijo y en este caso es autista, ¿no? Sí, él está diagnosticado con autismo. Y bueno, en este caso la librería evidentemente va con ese proyecto educativo. Sí. ¿Qué encontrábamos dentro de la tinaja de Poppy? Pues encontrábamos, aparte del álbum ilustrado, sobre todo pues álbumes ilustrados para poder trabajar lo que es la inteligencia emocional, para trabajar valores, para trabajar la empatía, para trabajar el miedo, la frustración, para aprender un poquito a gestionar nuestras emociones, ¿no? Y al mismo tiempo también se hacían talleres, ¿no?, educativos, ¿no?, como talleres de lengua de signos o talleres de masas sensoriales. Uh-huh. Un poquito, pues bueno, el trabajo que he ido haciendo con Javier durante todos estos años, aparte, bueno, de cuentacuentos y... Además, ha sido un proyecto que podías... Esos proyectos, ¿no?, que se hacen quizás de puertas para dentro de su casa, sí, pero que tú has necesitado, en este caso, compartir con el resto de la ciudadanía, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido, en este caso, trabajar con otras madres, con otros padres, con otros niños? Esa experiencia ha sido muy bonita, pero sí es que es verdad que las librerías, pues hoy en día no tienen mucho... Yo creo que deberíamos de colocarnos un crespón negro, ¿no?, porque no solamente he sido yo, sino hay muchas librerías que están cerrando, ¿no? Y yo creo que deberíamos un poquito de retroceder y un poquito de pensar o quizás también las nuevas tecnologías, también Internet ha hecho mucho daño a la... Y realmente el margen de precio es muy pequeño, de por sí el margen del libro también es pequeño, con lo cual cuesta mucho sacar hacia adelante cualquier comercio pequeño local, pero las librerías aún más, ¿no? Entonces, por la parte personal y sentimental, muy bonita, pero por la parte empresarial, devastadora. No, no resultó. No resultó. Pero bueno, yo creo que también terminan siendo importantes experiencias, ¿no?, sí, en la vida, ¿no? Yo también creo que, evidentemente, el hecho de que sea un negocio y que esté para generar una productividad es primordial, pero también es un aprendizaje más, ¿no?, en sí, este caso. Y yo creo que también poder ofrecer a la sociedad un sitio de ese aspecto, ¿no?, donde se hacía cuentacuentos, se hacían, uh-huh, juegos manuales, donde se podía quedar para sí, charlar. Sí, para leer un cuento, sí, perfecto. Aparte, tenía una zona muy bonita, que era la zona donde los niños tenían pues cuentos que ellos poder coger o que ellos poder incluso merendar, o sea, un poco... Oye, ¿y la tinaja por qué? ¿La tinaja de Poppy por qué? La tinaja de Poppy porque los abuelos de Javier son alfareros. Ellos tienen una tienda de cerámica en Jerez de la Frontera. Uh-huh. Y bueno, Poppy, porque yo a mi hijo le llamaba Poppy cuando era pequeñito y porque él siempre le gustaba cuando era pequeño meterse dentro de las tinajas, ¿no?, en la tienda. Entonces, de ahí me vino un poco el nombre, ¿no? Y desde tu visión particular y desde tu experiencia particular, ¿cómo ha sido ese tratamiento con tu hijo mediante la literatura? ¿Cómo ha sido ese retorno? ¿Cómo ha sido la consecuencia de ese trabajo? Yo empiezo a utilizar la lectura para generar un lazo con mi hijo, ¿no? Javier, cuando fue diagnosticado con 2 años y medio, era un niño que se aislaba mucho, ¿no? Entonces, si yo tenía a lo mejor un cuento con diferentes texturas de tela o un cuento con diferentes botones, con sonido, yo captaba la atención de Javier, ¿no? Entonces, era el lazo que me unía a él. Y ya después, bueno, empecé a investigar, pues para la estimulación del lenguaje, trabajar mucho las onomatopeyas. Entonces fue un poco el... Y de hecho seguimos, ¿no?, con ese trabajo, ¿no? Perdón, entiendo de que el pequeño del tirón capta, ¿no?, toda esa... Sí, lo que es la atención la capta. Y ya luego, pues, va generando los primeros sonidos, entonces un poco las imágenes, el que me describa las imágenes, qué le llama la atención de esa imagen, el por qué, es un poco, es lo que te decía, es el vínculo, ¿no? Y cuando tratas, por ejemplo, con profesionales, con los doctores, con los médicos, y le cuentas este proyecto, ¿qué te dicen? Pues la verdad es que hay cuentos que los propios terapeutas utilizan para trabajar con los niños en clase. Y es verdad que yo creo que tampoco es algo nuevo, ¿no? Yo creo que la lectura, claro, estimula el lenguaje desde que somos muy pequeños, ¿no? O sea, que ellos siempre que lo han visto, sobre todo los materiales que voy creando, porque esos materiales luego se los voy donando, ¿no? Claro, hay una cosa, me decías cuando leí un poco el historial y todo
todo tu trabajo, ¿no? Que se podía combatir el miedo, la rabia, la tristeza, los sentimientos a través de la literatura, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es un trabajo de campo muy bonito en el cual estás metida, involucrada, gracias a tu hijo. ¿Cómo es la experiencia de trabajar con todos esos matices? Yo siempre, o sea, yo pienso que la, o sea, hay que partir de que la lectura tiene dos funciones, ¿no? Una es la lúdica, yo creo que es una diversión, o sea, los niños tienen que estar contentos, y es lo que te decía antes, ¿no? Si nosotros estamos felices y estamos contentos contando un cuento, ellos lo van a percibir, ¿no? Y lo van a percibir. Y otra función es la función terapéutica, ¿no? Que es la de la estimulación del lenguaje. Pero lo que no podemos olvidarnos es que si la utilizamos como herramienta terapéutica, no nos podemos olvidar de que es lúdica al mismo tiempo. Si la utilizamos solamente como una herramienta para estimular el lenguaje y nos olvidamos de que es algo lúdico, no estaríamos hablando de contar cuentos. Claro. Estaríamos hablando de una cosa muy distinta. Si es verdad que el tema de la inteligencia emocional y la educación emocional está muy en auge y que hay muchas editoriales que han sacado muchos cuentos que hablan de emociones, como El monstruo de colores, ¿no? Que asocian un color con una emoción, un libro que muchos terapeutas utilizan, que yo he utilizado, pero hay que saber diferenciar entre un cuento que hable de emociones a un cuento que emocione. No es lo mismo un cuento que emocione a un cuento que hable de las emociones. Entonces yo creo que debemos de seleccionar muy bien el cuento que vamos a utilizar para leer con nuestros hijos. No nos vale, no todos los cuentos sirven para la inteligencia emocional. Claro. Entonces debemos debe de tener una serie de características, sobre todo el álbum ilustrado, ¿no? Nos tenemos que aprovechar de que el niño se vea, por ejemplo, en ese cuento, que el protagonista se asemeje, o el preguntarle qué le dice la imagen. Hay muchos cuentos que son los cuentos sin texto, que son unos grandes desconocidos y son maravillosos para estimular el lenguaje. Hay un mercado, evidentemente tenías una librería, sí. Tenías que estar buscando ese tipo de, claro, de literatura. Muchísimo. ¿Y el mercado español es...? Sí, y hay muchas editoriales que hay un equipo de psicólogos detrás que se encargan de crear esas historias, o sea, todo va con un sentido, ¿no? El grueso entonces de la biblioteca, estábamos hablando de ese tipo de libros, encontrábamos también otro tipo de literatura. ¿Dónde? En la Tinaja solamente, lo que álbum ilustrado, solamente. No encontrábamos nada de dibujitos animados ni nada de eso, simplemente el álbum ilustrado. Bueno, y quizás un poco más personal, Patricia, desde tu experiencia, quizás como un consejo, ¿no? En este caso a cualquier familia que pueda verse en esa misma situación. ¿Cómo se afronta a la hora de educar y a la hora de poder trabajar con un hijo o un familiar que pueda tener un problema de autismo? El autismo no es fácil ni para el niño ni para la familia, pero como yo siempre digo, el mundo no se acaba, o sea, claro. tienes dos opciones: o te quedas en una esquina llorando y te preguntas por qué a mí, o aceptas el diagnóstico y dices, bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que hay y me tengo que formar. Entonces no se acaba el mundo, pero empieza otro, ¿no? Entonces yo creo que también es un trabajo en equipo, se debe de trabajar tanto los padres como los terapeutas como el colegio, ¿no? Eso es un equipo de tres, ¿no? Los que debemos ir en la misma línea. Yo sé que evidentemente yo soy padre, ¿no? Yo creo que la línea que nos ata a nuestros hijos es indivisible, pero yo creo que cuando se afronta un problema así es aún más indivisible, ¿no? Yo creo que el vínculo que se crea emocional y sentimental es brutal, y creo que en tu caso será... Sí, no, aparte que es tu hijo, ¿no? Claro, o sea, que no voy a hacer yo por mi hijo, ¿no? Yo creo que como padres, pero ¿no? Pero si tienes esa doble implicación, ¿no? Porque tienes que trabajar con él diariamente, al final terminas haciendo un tándem no indivisible, ¿verdad? Claro, pero porque esos resultados se ven. Claro. O sea, yo siempre digo que el trabajo luego tiene su recompensa. El trabajo que has hecho... Si no, no lo haría, ¿no? Y lo sigo haciendo. Y lo sigues porque haciendo. Esto es un camino muy largo, o sea, para toda la vida. Claro. Así que... Cuando, en este caso, cuando cogemos uno de esos libros didácticos y nos has comentado libros sin textos y otros más que puedo desconocer, ¿cómo interactúa el pequeño con dibujos, con imágenes, depende, cómo lo interpreta? Depende también de cada edad, o sea, cada intervalo de edad hay distinto. Por ejemplo, un cuento de tela, pues para los niños que tienen un añito, los cuentos que tienen botones también le vienen para ir manipulando. Pero creo que, y a mí me ha pasado mucho en la librería, yo creo que debemos de darle carta blanca a los niños, para que los niños elijan.
Yo he visto muchos padres que el padre ha ido por un cuento y el niño ha elegido otro y se ha ido con el que él quería. Y no ha ido con el que el niño ha elegido, ¿no? Hay que darles a ellos ese... Yo con Javier voy a la librería y él elige el cuento que él quiere, independientemente de los que yo elija para trabajar con él, pero debemos de darle esa libertad, ¿no? De poder elegir este cuento y que lo toquen, y que lo exploren, y que lo rompan. Yo muchas veces he visto los libros pop-up, que a Javier les encanta porque son muy llamativos, lo tienen que romper. El libro está para manipular, es lo que no te va a dar una tablet, o claro, es lo que no te va a dar la hoy en día, pues bueno, pues las nuevas tecnologías, ¿no? Hay que dejarles que no es que está para romperla, está para manipularlo y que lo huelan y que están, sí, para que exploren sobre ellos, pero claro, hay que dejarles libres para que ellos puedan, hombre, tampoco es que lo vayan a hacer así, ¿no? Pero bueno, que hay muchos niños pues que doblan la página, es que para eso está el libro, hay que explorarlo. Claro. Y ahora mismo en España, ¿cómo existen fundaciones que se dediquen a esto? La medicina, la evolución de la medicina, de las nuevas tecnologías, en este caso creo que estarás informada de todo lo que se cuece, ¿no? Sí, yo creo que las nuevas tecnologías debemos de saber cómo debemos utilizarlas, ¿no? Sí que es verdad que los niños con necesidades educativas especiales es una herramienta terapéutica muy buena, porque hay niños que no se comunican con el lenguaje, pero sí se comunican con una tablet. Pero siempre tiene que estar respaldado por el trabajo de un experto. No podemos... Llega un momento que las nuevas tecnologías no son sustitutos de los padres. Un móvil no es para tener a un niño callado, ni es para sustituir a un padre o una madre. Entonces ahí debemos de ser nosotros un poquito... Que sí que es verdad que llevamos una vida un poco pues estresante, que llegamos a casa, que estamos cansados y que a lo mejor quieres ver el telediario y que a lo mejor das el móvil al niño y para callarlo, para... Entonces, ahí es donde entramos un poco... No, realmente las nuevas tecnologías mal usadas es... Te ves a niño con 2 meses, 3 meses con un móvil, ¿no? A mí me parece un peligro. No, creo que no los podemos desvincular de las nuevas tecnologías porque van a estar... Tiene tiempo, verdaderamente. Pero exactamente. Hacerlo. Porque un pequeño que se acostumbra a ver dibujitos en la pantalla de un ordenador no tiene necesidad de leer. Abandona la literatura, no tiene necesidad de imaginar, y si no le gusta simplemente con el dedo está buscando lo que la historia, no sé, yo creo que realmente es un problema, y además, Patricia, un problema que no sabemos a largo plazo, a corto plazo, cuáles ¿cómo son? Pueden, yo siempre digo, es un ejemplo, ¿no? Cuando ves a lo mejor un grupo de jóvenes que están con el móvil, digo, tienen rasgos autistas, porque están aislados. O sea, no se comunican los unos a los otros, ¿no? Es una metáfora, ¿no? No es que tengan... Pero sí es verdad, o sea, incluso para... Está uno al lado del otro y le mandan WhatsApp estando al lado, ¿no? Entonces, son... Es una forma de autismo, exactamente. Las personas nos estamos aislando, ¿no? Entonces, claro que sí. Contra eso... A ver cómo se puede... Exactamente. Pues, Patricia, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y bueno, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Estupendo. Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Patricia Sánchez de sus proyectos y de sus quehaceres diarios con el aprendizaje, en este caso con la función materna, con su hijo que tiene autismo. Patricia, nos quedamos en esas nuevas tecnologías. Uh-huh. Y me gustaría que siguiéramos ahondando porque, como te decía, yo sí lo veo como un serio problema, sobre todo a la hora de darle al pequeño una tablet, un móvil, y al final lo que hacemos es apartarlo, pero apartarlo de todo, de todo, de las relaciones humanas, de las relaciones parentales, de las relaciones familiares, con la sociedad en general, y no sabemos cuál verdaderamente puede ser el problema. No sé si tú, que has tratado directamente también con profesionales, con el trabajo que haces con tu hijo, ¿cuál es la opinión que te guardas al respecto? Yo sí, es lo que te comentaba antes, ¿no? Para los niños con necesidades educativas especiales sí es una herramienta muy buena, sobre todo pues bueno, pues para trabajar lo que te decía antes, ¿no? De los niños que no sabían comunicarse o no pueden hablar pero se comunican con una tablet, ¿no?
pero los expertos dicen que debemos un poco de saber cómo, en qué momento y cuánto tiempo, ¿no? O no más de por la noche, el tema de las luces de la tablet interfieren luego en el sueño por la noche, eso sí es verdad que está completamente estudiado, y bueno, y aparte que también creamos como una especie como de adicción. Claro. Entonces yo creo que ahí somos los padres los que tenemos un poco que aparte también cuando un ambiente familiar tenemos esa televisión todo el día puesta, con noticias que no son demasiado halagüeñas. Y sobre todo ese ruidito, ¿no? Detrás, ¿no? El niño está jugando pero está escuchando, sí, está, no está en silencio, sí, ¿no? Sí, totalmente, ¿verdad? Yo realmente cada vez que puedo intento tener la televisión apagada y aguantarla todo el tiempo posible. Y me doy cuenta que funciona. Hay momentos en que el pequeño no se da cuenta. No se da cuenta y ellos... Está jugando, está saltando. Y disfrutan más así, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Uh-huh. Bueno, me vas a permitir, voy a hacer una frase de tuya, la voy a hacer mía. Uh-huh. Sobre todo porque me gustó, porque sí, me gusta mucho las frases valientes y me uh-huh. gusta la gente que, como dice mi buen amigo Eduardo, se alumbra, ¿no? Se pone el foco mirando hacia ti o mirando hacia la carretera y alumbrando lo que tiene por delante, ¿no? En este caso dice, en la adolescencia tenía muy baja la autoestima. Un día decidí que soy la mejor y punto. Y punto. ¿Cómo fue en este caso tu infancia, Patricia? Bueno, mi infancia fue muy feliz, pero sí es verdad que la adolescencia la tuve un poquito... Era muy rebelde, muy contestataria, quería hacer las cosas por mí misma, no quería que nadie interfiriese en mis decisiones. Uh-huh. Y sobre todo, pues a nivel de autoestima también. Yo creo que todos los adolescentes pasamos un poco esa edad en la que nuestro cuerpo está cambiando, nuestra mente está cambiando. Además necesaria, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Pasa que ahí me duró más, ¿no? Como digo. Pero sí que es verdad que hay que aprender a no compararse tampoco, ¿no? Con nadie, ¿no? Tendemos mucho a... En general, ¿no? O por ejemplo, en este caso con los niños pequeños siempre tendemos a comparar a nuestro hijo con el con el hijo del amigo, ¿no? Entonces, además es la típica conversación quizás de puerta de colegio, ¿no? Tú yo lee, no lee, qué notas, ¿no? Siempre intentamos un poquito esa comparación y sobre todo el no hacer caso de lo que la gente diga, ¿no? Y también no hacer caso de lo que diga Internet. También. Yo no he visto una herramienta que pueda provocar más ansiedad. Sí. Oye, es verdad. Y actualmente, Patricia, ¿cuál es tu momento en este caso, digamos, de trabajo, de profesionalidad, de estudio? Bueno, sí que es verdad que el cerrar la librería para mí fue un duro golpe, ¿no? Un duro golpe, pero bueno, puse mucha ilusión y puse mucha pasión, sobre todo porque es lo que me apasiona, ¿no? Que es como yo digo, yo si yo llegué a abrir la librería o estoy aquí sentada es por Javier. Javier es el que me ha ido enseñando este camino, ¿no? Si él no hubiese nacido... Claro. No me hubiese interesado por, obviamente sí, por la literatura y por la lectura, pero no por llevarlo tanto a la terapia educativa. Entonces ahora mismo, pues bueno, cerré la librería y la Fundación Querer pues me dio la oportunidad de coordinar su web educativa y sus redes sociales. Y bueno, cuando se cierra una puerta, pues se abre una... Ahora vamos a hablar de ese tema que me parece muy interesante, pero siguiendo un poco a colación con lo que me contaba, yo creo que respetarse, confiar en sí mismo, hacerse una persona valiente, ¿no? Porque hay que ser valiente en esta vida y llamar a las cosas por su nombre, yo creo que es una de las mejores formas de autoprotegerse, ¿no piensas, Patricia? Y el saber caerse, ¿no? Y el saber levantarse. Ser humilde, por supuesto, también. Como decía el alquimista, ¿no? Hay que... ¿Qué valores son los que le inculcas a tu hijo diariamente? Sobre todo la bondad. La bondad y la empatía. Sobre todo que la empatía carece. No carece, pero bueno, le cuesta mucho ponerse en el lugar de la otra persona. Creo que son las más fundamentales. ¿Y cuáles son tus armas diarias? ¿Mis armas diarias con Javier? Ya no solo con Javier, quizás para afrontar este siglo XXI, por supuesto. Paciencia. Que no tengo mucha. Pero bueno, sí, la paciencia. ¿En qué estás trabajando ahora, Patricia? Ahora estoy en la Fundación Querer. Aparte de la Fundación Querer, que la vamos a tratar ahora, ¿algún proyecto más? Tengo el proyecto de lecturas con neuronas, sí, que es un blog, es el blog de las palabras, como digo yo, y es pues donde comparto pues tanto las reseñas de álbumes ilustrados como material educativo y talleres también que realizo en bibliotecas y en colegios y en librerías ahí en la provincia de Granada. Y bueno, es una forma de compartir, ¿no? Hay un problema, a mí realmente me asusta mucho un problema como es el bullying, muchísimo, ¿no? Que está actualmente de hace algunos años instaurado, ¿no? No sé cuál es la opinión.
a mí de, me... que a ti, en este caso, ya como persona física particular, sí, sí. ¿Cómo se puede atajar un problema de esa índole? Hombre, porque los padres son fundamentales. Sí, fundamentales. A mí me preocupa bastante porque los niños con necesidades educativas especiales son el blanco perfecto del bullying. Claro. ¿No? Entonces, ese tema sí me confío mucho en el colegio en el que Javier está. Pero bueno, yo creo que todos hemos sufrido, no bullying, pero bueno, siempre, ¿no? Hemos tenido en clase el que llevaba gafas, ¿no? El que tenía ortodoncia en los dientes, ¿no? Yo creo que hay que estar pendientes, ¿no? Yo creo que como nosotros conocemos a nuestros hijos, no los van a conocer nadie, ¿no? Claro. Entonces, cuando escuchas, ¿no? Cosas de, ¿no? Es que llevaba 2 semanas que no hablaba o que se encerraba en su habitación, es como no se hizo algo antes, ¿no? No soy nadie para juzgar, ¿no? Pero yo en ese aspecto... Intento conocer a los niños de... Javier es muy pequeño todavía, ¿no? Pero bueno, creo que es importante conocer a los papás, el relacionarte, ¿no? No es cuestión de dejar al niño al colegio y marcharte, ¿no? Claro. Yo creo que eso... ¿Y el profesorado? Yo estoy muy contenta. Yo es que en el colegio sí que es verdad que me involucro mucho, ¿no? Cuando es la semana del libro, los cuentacuentos los hago allí. Cuando hacemos el programa de familias lectoras, participo en el teatro para que Javier me vea. Entonces creo que... Hay que hacer también, ¿no? Porque esas relaciones fluyan, ¿no? ¿Cómo has visto la evolución de Javier, Patricia, en estos últimos años? La evolución de Javier ha sido maravillosa. Sí, es verdad que él va desarrollando muchísimas habilidades, pero nos vamos encontrando con distintas barreras. Claro. Ellos van madurando, son distintas etapas que van pasando. Entonces, bueno, eso es... ¿Y cuál crees que es el momento más difícil, quizás, la madurez? Pienso que va a ser en cuando él se dé cuenta de que algo pasa. Él hoy por hoy no se da cuenta, es muy chico, pero él hay veces que dice, no entiendo las expresiones, es que no entiendo la cara de... Le cuesta, aunque él claro. Tenga aprendidas las expresiones de enfadado, triste... Las facciones, ¿no? Sí, esa empatía, ese doble sentido a él le... Entonces, yo creo que él... Si se dice que los niños diagnosticados con autismo de alto funcionamiento, Asperger, ellos luego hay una edad en la que se dan cuenta de que son distintas, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos, ¿no? No, está claro, ¿no? Además, sí. Lo has dicho antes, es una mujer valiente y decidida, ¿no? En este caso, ahora tienes lo de la Fundación Querer, sí. Como coordinadora, has tenido lo de la tinaja de Poppy, pero seguramente que dentro de algún tiempo tendrás otro proyecto más encima. Seguro. Y sobre todo, sí. Porque no solamente es tratar en este caso con el profesorado, o tratar con los médicos, con asociaciones o fundaciones, sino también es tu... percepción personal de la situación y tu evolución constante, que es tan importante como la evolución de él, ¿verdad? Es que la familia es la que permanece. Claro, con lo cual... O sea, yo siempre digo, los terapeutas van y vienen, ¿no? Ellos terminan su terapia y demás, pero nosotros somos los que estamos, ¿no? Entonces, ese pilar, Javier, lo tiene que... Debemos estar lo mejor formados que podamos, ¿no? ¿Y cuál es tu formación? Porque me imagino que será una formación diaria. Sí, sí, es verdad que es lo que te comentaba antes, ¿no? Que me gusta mucho crear, siempre he sido muy autodidacta, me ha gustado mucho pintar, lo que todo el tema de las manualidades, siempre he sido muy imaginativa. Uh-huh. Y eso me ha llevado pues a verme cada cosa que pasaba con Javier, pues qué puedo hacer para ayudarle a trabajar las vocales, por ejemplo, pues unas ruletas, ¿no? Pues yo las ruletas las hago y la claro. O el material de Javier, que ahora mismo ya está en segundo de primaria, que ya tiene que estudiar, ¿no? Como digo yo, intento adaptarle, no mucho, porque la vida no está adaptada para nada, pero intento los materiales adaptarlos, ¿no? Para que él los lleve a clase, los muestre y le ayude para sacar, no mejores notas, porque es algo que sí me importa el tema curricular del colegio, ¿no? Pero yo quiero que él sea feliz y que sepa relacionarse con los compañeros, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo es el trato con los compañeros de clase? El trato con los compañeros es muy bueno. Sé que es verdad que Javier pues lo conoce mucho, también, claro. También lo conoce, bueno, pues también por mí, porque también hago muchas cosas en el cole. Sí que es verdad que él tiene una manera de comunicarse, no agresiva, pero él también es verdad que porque no tenía el lenguaje totalmente adquirido, pero él, por ejemplo, cuando quiere algo que tiene otro niño, él iba... Claro. Y se lo cogía, ¿no? Entonces hay que darle esa herramienta de cómo tiene que acercarse a esa persona y preguntarle. Uh-huh. Bueno, hay un momento también importante en tu trabajo diario, en tu uh-huh. formación diario, que lo has comentado antes, que es ese trabajo que hace como coordinadora, ¿no? Sí. Como community manager de uh-huh. la Fundación Querer. Cuéntanos un poco cuál es esa función que haces. Pues mira, en la página, la web educativa de la Fundación, somos un equipo, creo que somos ahora mismo unos 10 voluntarios. Uh-huh. Son voluntarios expertos, logopedas, expertos en atención temprana,
terapeutas ocupacionales, que son voluntarios, que ellos van escribiendo y dando herramientas, escriben diferentes posts sobre diferentes temas, para como plataforma para poder ayudar a otros padres para que luego eso lo apliquen en casa, ¿no? O que les sirvan también a educadores o gente que esté estudiando en la universidad y que lo puedan. Es una plataforma, es una herramienta que la fundación da para tratar, como yo por ejemplo llevo el de lecturas con neuronas y llevo el de jugar con neuronas, ¿no? En este caso sí podemos hablar que las tecnologías bien llevadas es una herramienta muy útil, ¿verdad? Háblanos un poco de esas nuevas tecnologías, pero bien llevadas, ¿no? ¿Cómo se debe utilizar una herramienta como las redes sociales o una página web, en este caso divulgativa o educadora, sí, o educativa? Cuéntanos cómo se debe de llevar y cómo la debemos de utilizar los que estamos en la otra parte. Sí que es verdad que los posts que se escriben están los corrige lo que es la directora del colegio, y es la que da, bueno, corrige, la que da el visto bueno, porque bueno, muchas veces hay diferentes puntos de vista. Se intentan utilizar también con un lenguaje que los padres podamos entender, porque muchas veces cuando vas al psicólogo vas, te habla de una forma tan técnica que los padres decimos, bueno, luego cómo lo podemos aplicar, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, también lo del tema de las nuevas tecnologías, pues aplicaciones que los niños se pueden descargar, cuentos con pictogramas, pero bueno, que yo vuelvo a lo mismo, yo prefiero un cuento de pictogramas de papel que un cuento de pictogramas en la tablet, ¿no? Y no te parece que, yo siempre creo que la biblioteca, como habitualmente la conocemos, es un sitio de encuentro, ¿no? Uh-huh. Para mayores y para pequeños. Totalmente. ¿Deberían de las bibliotecas en Andalucía o en España tener un sitio adecuado a este tipo de funciones? Yo creo que sí. Podría ser perfectamente. Yo creo que sí, de hecho yo lo he intentado. Uh-huh. Yo lo he intentado. Pero sí es verdad que esas cosas cuestan, ¿no? Es una minoría, ¿no? La que o lo ven como algo... Sí, pero mi hijo no debe de ir, ¿no? Yo siempre decía, bueno, el álbum ilustrado es para todos los niños, ¿no? Lo que pasa es que cada uno lo utiliza como lo... Sí, pero eso de la minoría, por ejemplo, cuando tienen que tener un acceso, ¿no? Para personas que van en sillitas de ruedas. Sí. ¿Por qué no tener una parte dedicada a personas con autismo que puedan formarse? Yo creo que es más tema administrativo. Claro. Mucho más que otro, ¿no? Como el tema de la inclusión, como el tema de la educación inclusiva en los colegios. Todo es tema administrativo, más que del problema del colegio en sí o de los profesores en sí, ¿no? Yo creo que todo radica ahí, más que... la inclusión, ¿no? Es que es una lucha diaria. Es que no hay una sociedad inclusiva realmente, lo decimos, pero realmente no está, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en Jerez hay alguna asociación, alguna plataforma. Bueno, yo te puedo decir en Granada. En Granada. O sea, en Granada está la Asociación de Autismo Granada. Uh-huh. Y también está la Asociación Mírame. Con lo cual me imagino que habrás tenido colaboraciones y... Sí, sobre todo porque bueno, nosotros somos socios de la asociación Mírame desde que Javier era muy pequeñito y porque tenemos un programa de inclusión. Uh-huh. Que va al colegio a clase de Javier para... Y oye Patricia, aquí encima de la mesa tenemos, sí, una serie de elementos que te has traído. Sí. Y que creo que puede venirnos muy bien con lo que nos estás contando. Uh-huh. ¿Qué es exactamente? Pues mira, este es un libro sensorial que le hice a Javier cuando era pequeñito. Son libros con actividades manipulativas. Uh-huh. Y bueno, yo lo hice pues acorde a los gustos de Javier. A Javier le gustan mucho los números, le encantan las matemáticas. Entonces, bueno, pues aquí él va contando lo que son los números. También sirve para trabajar la motricidad fina. Este, por ejemplo, pues bueno, el arbolito para ir quitando, lo va guardando. Este se trabaja la coordinación visual, los colores, va colocando cada uno en un color, el azul con el azul, la asociación también. Este, por ejemplo, para sumas y restas, la verdad es que está bueno, ya tiene ya años y está, y con la manita pues para que a él le ayude a, y al mismo tiempo pues vas trabajando y lo vas cambiando. La lazada, que es algo que cuesta mucho a los niños pequeños, hacer, uh-huh, el nudo en los zapatos. Este, por ejemplo, era un tendedero, pues para trabajar también la motricidad, coger la pincita. Pasa que bueno, la ropa ya no está. Este igual para trabajar lo que es la coordinación. Y luego esta era el efecto sorpresa. Son actividades, como te he dicho, cotidianas, ¿no? Lo que es la lazada y la cremallera. Qué bonito, ¿no? Y es algo que haces tú de... Sí, sí. Pues bueno, la verdad que es una auténtica maravilla. Ahora cámara que lo coja un poco mejor. Sí. Bueno,
La verdad que es un trabajo, creo que a ti te a mí es que me encanta. Te llena, vale, te llena bastante. A mí es que me encanta, sí. Me gusta crear y lo que te he dicho, me gusta compartir, ¿no? Y bueno, nos hablabas antes de lecturas con neuronas. Sí. Danos una pinceladita. Es un blog, como te decía antes, un blog de palabras, como yo le digo. Y bueno, y es donde comparto y hago mi duelo, ¿no? Como digo yo, mi duelo no se ha terminado, mi duelo sigue, ¿no? Entonces es una forma de llevarlo mejor y de poder compartir y de ayudar a lo mejor a otros padres en la misma situación que yo. Entonces hay distintos apartados, pues de lectura, material de apoyo que los papás también pueden descargarse y pueden crear por ellos mismos, y el tema de los juguetes educativos, que también es bueno saber elegir el juego, ¿no? Que sean juguetes de madera, que son los juguetes que duran, no juguetes de plástico, ¿no? Sí, bueno, también. Y que sirvan. Hablas un poco de esa artesanía, ¿verdad? Exactamente. Ese olor al juguete clásico. Sí. Y que no se pierde, ¿no? Y que sigue, ¿no? Y que durará toda la vida. O sea, son juguetes que no se van a echar a perder. Patricia, ¿qué motivos deberían de mover el mundo? La bondad. Yo te lo he dicho antes, la bondad. Sí. La bondad y la empatía. Yo creo que debemos de ser más empáticos y menos juicioso, o sea, deberíamos de quitarnos muchos prejuicios, mucho, pero ante todo la bondad, quizás es demasiado idealista, no, pero creo que también que la bondad y el amor mueve el mundo, ¿no? Que pienso, ¿no? Creo que ese pues, que, bueno, íbamos a hablar de los últimos proyectos, si tenías algo más entre manos, ya me has comentado lo sí. de, con lo cual la evolución de este 2018 ¿ha sido favorable? Sí, ha sido favorable. Sobre todo un aprendizaje, ¿no? Ha sido favorable. Pues, Patricia, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, para mí también lo ha sido. Creo que ha sido muy bonita contarnos tu historia, tu trabajo, tu dedicación. Muchas gracias. Y que bueno, que sigamos con la misma fuerza en este 2019. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas, aquí, en Café de Levante. Le dejamos ahora con El Rincón Literario, de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Sean muy felices y muy, muy buenas noches. Y ella le dijo: mira, te mimo. Te mimo, pero no te consiento. Porque mimar sin consentir es como envolverte en mis afectos, cuidarte, llenarte de delicadas sutilezas, pero no transigir. Porque si no, con esa condescendencia, si te consintiese, te iba a permitir todos esos caprichos tuyos que se desenvuelven entre lo díscolo y lo salvajemente descontrolado. Yo te mimo, y ahora en ese galanteo te lleno, sí, de mimos, lanzándote tus pañuelos llenos de cuidados, pero no te consiento. Mimar, mimada, mimado, mimando. Piropeado, alabada, protegido, cuidada, agasajada de detalles. Resguardada, sí, llena de mimos, pero no consentida. Y ella le volvió a decir: si la quieres debes mimarla un poco más, pero no la consientas. Consentida, consintiendo, consentirla. Bajó a las alturas y se llenó de nada. Como los tambores, que suenan mucho, porque están vacíos. Porque si te consiento, si te dejase hacer lo que quisieras. Llegarías a la nada, créeme. O si te consintiera injusticias, o consentir algún fraude, ¿qué sería de ti? O si permitiera a mi hijo o a alguien subordinado que actuase a su gusto sin decirle lo que tienen que hacer, o sin alguna vez castigarlo si se sobrepasara. Porque si te consiento, acepto voluntariamente todo lo que me propones o me sugieres. Así que ahora vuelvo a recordar todo aquello de lo que me dijo. Sí, ella me dijo: mira, te mimo, pero no te consiento. Porque mimar sin consentir es como envolverte en mis afectos, cuidarte, llenarte de delicadas sutilezas, pero no transigir. Y en esa condescendencia, seguir mimándote sin consentirte. Les habló Domínguez Lobato,
Eduardo. I didn't come.